9 de noviembre de 2038, 2 de la mañana. Nuestra transmisión sale en las noticias. Los humanos ya lo saben. Es un error tratar de hablar. No negociarán con sus esclavos. Deben ver que estamos listos para luchar. La violencia no es la respuesta. No es la violencia. El diálogo es el único camino. Los humanos nos escucharán. Simon pagó con su vida. Simon dio su vida por nuestra causa. ¿Qué más da porque fuera? Es un héroe. Murió por la revolución y no será el último. No quiero una revolución que derrame sangre. Pues exacto. Vive como esclavo. Porque si no estás dispuesto a luchar por la libertad, puede que no la merezcas. No te atrevas. ¡Ya está bien! Esto que está pasando aquí actualmente es lo que está pasando actualmente en Estados Unidos, tal cual. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y estoy totalmente con Josh. O sea, si quieres hacer una manifestación, una protesta tal y cual, perfecto, pero que no sea con violencia, porque he visto un montonazo de imágenes, tío. Es flipante cómo se puede todo desembocar en lo que empezó como algo bonito, como una protesta, como una manifestación. Hay 5 tiendas de Cyberlife en Detroit. Todas nos venden como mercancía. Al final está acabando en una mayor injusticia, ¿sabes? Vamos a atacarlas para liberar a nuestra gente. ¿Atacar tiendas? No lo habíamos hecho jamás. Estarán protegidas. Tendrán sistemas de seguridad. Nos dividimos en 5 equipos, uno por tienda, hackeamos la seguridad y entramos a la vez a las 2 de la mañana sin violencia. Liberaremos a los nuestros antes de que aparezca la policía. Es una noche que nuestra gente jamás olvidará. Porque aquí, por ejemplo, que vayas en contra del sistema atacando ciertas empresas que son afines tal cual, perfecto. Ahora que vayas atacando tiendas que son de gente normal y corriente, de la gente de la calle, que incluso le quemes, como he visto, un colchón a un pobre indigente que está en la calle solo porque estáis protestando, es en plan, tío, ¿a qué precio, sabes? ¿A qué precio vas a hacer de una injusticia otra más, sabes? Pero bueno, nos hagamos ya de esto. ¡Oh! ¡Las poli! Ya está, se han ido. Debe de haber más policía en la zona. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado pues, mijo. ¿Puedo correr? O sea, a ver, ¿es el movimiento normal? Ah, es el movimiento normal, vale, no. Ok, pues vamos a lo que viene a ser aquí la una de las tiendas de Cyberlife, donde están nuestros compañeros secuestrados. Como si fuéramos mercancía barata. Estos somos para ellos. Mercancía para enseñar en un escaparate. Tal cual. Pero pronto sabrán lo que somos. Putos humanos. Saquémoslos. Hay que seguir el plan. Neutralizar las alarmas y asegurar la zona. Quedan 10 minutos para el ataque. Vale, 10 minutillos. Pues hay que hacer todo esto bien, venga. ¿A qué esperamos? Let's go, mijo. Asegura la zona, entra en la tienda. Vale, pues vamos a ver qué tenemos. Vale, tenemos bastantes cositas por aquí. Tenemos incluso a este. Vamos, mijo. Despejaremos la plaza para que nadie nos interrumpa. Vale. ¿Qué quieres hacer con el escaparate? Luego, cada cosa a su tiempo. De acuerdo. ¿Y ahora qué? Un dron de vigilancia. Hay que deshacerse de él. No será fácil alcanzarlo. Ruta de patrulla de dron. Vale. Vale, vamos a simular. No llego, perfecto, no pasa nada. It's ok. Tampoco, no tiene pinta. Nada, tampoco. Vale, vamos a, tiene que ser a los andamios, ¿vale? En esas pequeñas. Bueno, las barrotas que hemos visto en las obras. Vale, aquí tampoco. Vamos a verla aquí, ¿vale? Aquí. Aquí, ¿ves? Justo. Se puede llegar al dron desde aquí, perfecto. Que casualmente era el último, ¿sabes? Pero bueno. Intercepta el dron, ¿vale? Vamos a ir justo por aquí. ¿Cómo subo? Vamos a convertir esto. ¿Cómo subo aquí el andamio? Eres libre. Eres libre. Vale, por aquí. No me deja correr, venga, hombre. Comprobar. Sube, Marco, sube. Reconstruir. Vale. Ahí estoy para adelante. Vale, tenemos que ir aquí. ¡Ah! Demasiado. Vale, demasiado rápido. Pues justo aquí entonces.
más adelante. Ahora sí. No, tampoco, sería demasiado alto. Bueno, pues súbete, amigo. Bueno, venga, va. Ahora sí. Se viene, mijito, se viene. Se viene el John Cena. Ah, que veremos. ¿Tengo que dar alguna tecla o algo? ¿Algún botón? En principio no, ¿vale? Ahora creo que sí, vamos a necesitarlo. ¡Vamos! Fuerísima, mijos. Vale, dron destruido. Este es el que podría alertar a la policía. Espero que no pudiera llamar a la policía. Esperemos que no. Lo sabremos muy pronto. Vale, más cositas. Vale, tenemos algo. Tenemos... analiza el escaparate. Vale, tiempo restante 9:30. Va, somos súper buenos. ¿Hay algo? Sí. ¿Es un robot? Vale, que no puedo hacer nada, ¿verdad? ¿O sí? No, ahí no puedo hacer nada. No. Ahí va, qué pesadilla cuando se queda ahí pillado, tío. No, ahí no puedo hacer nada, vale. No, porque están ahí arreglando sus cositas. Vale, pues para allá. Este sí podemos convertirlo. Vamos a convertir. Lo he dicho, todos los androides que hay aquí fuera los podemos convertir, ¿vale? Así que se nos unan a la causa. Tenemos más por allí, vale, aquí hay algo más. Vale. Así puedo convertir a los dos a la vez. Vale, perfecto, mejor. Eres libre. Vale, allá hay más cositas. Vale. Vamos a ir ya para aquí. A ver. Es aquí, ¿verdad? Sí. Mirar. Pronto estaréis con nosotros. Vale, solo lo miro, ¿no? Empieza la revolución, amigos. Qué guay esa música tan inspiradora, también te digo. Vale, se analiza, explora la zona. Vale, en principio ya está. Bueno, es que allí hay mucho más. Oye, allí hay una hora. Espera. ¿Qué pasa, hombre? Me ha asustado. Vale, 8:47, vale, vamos a explorar esta obra que hay por aquí. Que seguramente podremos hacer. Hay tráfico en la carretera, hay que bloquearla. Mirar, vale. Construcción en... Construction work, trabajo de mantenimiento. Vale. Así podemos hacer que estas calles las corten. Working, trabajando, qué chulo. La revolución, amigo. Vale, mira, 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 potencia. Tu potencia física, madre mía. Bueno, tampoco era muy eso, ¿eh? Lo digo. Carretera cortada, road closed. Ya está, ahora nadie nos molestará. Ok. Carretera bloqueada. Vale, asegura la zona. En principio ya está. Así podemos hacer algo más por aquí. Vaya, vale, aquello es el escaparate. Es esto, no sé por qué no te deja ver. Un segundo, North. ¿Puedo hacer algo aquí? Mirar, a ver. Lo que necesitamos para irrumpir en la tienda. ¿Puedo pasar por aquí? Roba el camión. Pues por aquí, ¿no? Oh, qué pesadilla el tema de los controles, ¿eh? Está tan lento, tío. Quieto, parado. Mira esto, mira esto. Gracias. ¿A qué estamos esperando? ¿Le van a pegar una patada o van a saltar? Supongo que saltan, ¿no? Venga, vámonos, vámonos. Porque son androides mamadísimos. Ya está, estamos dentro. Ahora vamos a sacar el camión. Qué fácil. Ahí va, perdón, cadera sin querer. Qué fácil el tema de piratear siendo un androide, ¿sabes? O sea, tenemos acceso a tantas cosas. Me pregunto qué harías tú sin mí. No te digo que no pasa nada porque le pegamos un porracito con el camión ahí, ¿sabes? Pero bueno.
De hecho, vamos a hacer todo esto sin heridos, ¿vale? Porque si no, nuestro mensaje se altera. Al igual que pasa en la vida real, ¿vale? Cuando tú empiezas a mezclar cosillas, estrellate contra la tienda, comprueba si la plaza está despejada. Cambio de plan. Quiero asegurarme que no nos olvidamos de nada. Eso, vamos a hacer una cosita. ¿Qué tiempo hay? 8 minutos, vale. Vamos a asegurarnos de que no haya nadie en la plaza, ¿vale? No va a ser que atropellemos a alguien, entonces pues las hemos liado, la verdad. Una vueltita rápida. Vale, no parece que haya nadie. Creo que no, creo que no hay absolutamente nadie. Vale. Vale, no, no hay nadie. Para que en conmemoración de los androides, ¿vale? De la invención de los androides. Somos superiores a ellos y son nuestros amos. Pero eso va a cambiar. Bueno, a ver, Marcus, no te flipes, ¿vale? Sois mejores, lo que vosotros queráis, pero no te flipes, que ahí ya viene un poco de... cambia el mensaje, ¿eh, amigo? Que cambie, entonces... Los humanos no estarán de acuerdo. Tienen que vernos como alguien por igual, no alguien superior. Porque si no, no nos van a respetar, sino que nos van a temer. Y el ser humano, si teme, lo que quiere hacer es destruir. Nos toca hacer un poco de ruido. Mira, 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 mira cómo pilota, mira cómo pilota tú. Mira cómo pilota. Ya no, a tope, ¿eh? Pero todo, solo lo que hago es acelerar, ¿vale? Acelerar y frenar, ya está, ¿vale? Vale, está todo despejado. Madre mía, gente. Prepárense, prepárense. Prepárense. Sabía que acabaríamos con algo divertido. Sí, la verdad que sí. ¡Madre mía! Hostias. La policía estará al llegar, hay que irse. Espera, no podemos dejar a los nuestros atrás. Ya es tarde, North. Hemos fallado. No me acordaba, tío. En serio. Marcus, ya está. Los equipos lo han logrado. Nuestra gente es libre. Volvemos a Jericho. Joder. La hemos cagado. ¿Qué dices? Tenemos la culpa de que nuestra gente siga prisionera en esa tienda. No, no me acordaba. La culpa es mía. Lo he fastidiado bien. Aunque los otros equipos lo han logrado. ¿Cómo has podido hacerlo tan mal? Creía que sabías lo que hacías. Te me tranquilizas, ¿eh? He hecho todo lo que he podido. Siento que no te parezca bastante. No, no me lo parece. Estamos en plena guerra con los humanos. Si fracasamos, nos destruirán. El destino de los nuestros está en tus manos. Es preciso que triunfes. No tienes elección. No pasa nada, amigos. No pasa nada. Es algo que, bueno, pues que se puede haber evitado. Pues obviamente, sí, pero he ido hacia los obreros que estaban trabajando y no me daba opción a nada. Me daba L1 para verlos y ya está. O sea, pues muy bien, la verdad. Vale, pues Marcos ha encabezado una manifestación pacífica. ¿What? ¿Eso lo hemos hecho? 9 de noviembre, 2038. Ah, cojones, digo, ¿quiénes somos, vale? Hank, admirable. Grande Connor. Sin duda, sin duda, sin lugar a dudas, no me salía. El que más me gusta es Connor, sinceramente. Instinto, búsqueda, Kamsky. Búsqueda. ¿Cómo encontró a Kamsky? Me acordé de que salían todos los medios cuando CyberLife empezó a vender androides. Hice unas llamadas. Y aquí estamos. Dun, dun, dun. Vale, hoy va, de esta parte me acuerdo. Soy
del teniente Hank Anderson de la policía de Detroit y vengo a ver al señor Ilaiah Kamsky. Pasen, por favor. Claro. Le diré a Ilaiah que están aquí mientras tanto. Guapa, la verdad, la androide. Espera al androide. Podemos hacer otra cosita más, así que vamos a hacer eso. Analicemos. Fundador de CyberLight, dimitió en 2028, inventó el Tritium y la tecnología de biocomponentes. Vale, aquí hay un cuadro con una... Mira, esa es la otra, ¿no? No sé cómo es. ¿La Amanda se llama? Sí, ¿no? Amanda. Eso. Profesora de inteligencia artificial en la Universidad de Colbridge y graduado en inteligencia artificial por la Universidad de Colbridge. En 2002-2027, vale. Guapa chica. Tienes razón. ¿Hay algo más que analizar? Es muy guapa. Pues la verdad que sí, muy guapa. Bonito sitio. Tech a ti. Los androides no le han venido mal a todo el mundo. Vas a conocer a tu creador, Connor. ¿Cómo lo llevas? Es verdad. Kamsky es uno de los grandes genios del siglo XXI. Será interesante conocerlo en persona. Me voy a sentar, ¿vale? Porque creo que así... A mí me gustaría tener cara a cara a mi creador. Para partírsela. Hay un par de cosas que le diría. ¿Ya? Choqué. Bueno, pues me dice que me levante. Pues me levanto. Muy bien. Pensaba que tenía que sentar y esperar aquí, pero parece que no. ¿Hay algo más? Es que aquello es una mierda. ¿Puedo entrar por alguna de estas salas? No, no. Muy bonito, la verdad, muy bonito. Pues no, no puedo hacer mucho más aquí, la verdad. ¿Han abierto? Sí, vale. Ilaiah los recibirá ahora. Es otra igual que ella, pero en la piscina, ¿no? Obtén información de Kamsky. Sí, son todas iguales. Señor Kamsky. Un momento, por favor. Tengo que cambiar el ángulo, ¿vale? Ah, mira, está allí. Quita, hombre, Hank. Mira cómo miran. Son muy guapas, tengo que decir que son muy guapas. Creo que tengo en la punta de la lengua el nombre de la actriz que hace de ella, pero no sé ahora mismo quién es, ¿sabes? Pero sé que es una actriz real. Bueno, es agua normal, pero tiene las paredes y el suelo pinta de rojo, ¿vale? Por eso da esa sensación de que es rojo. Si fuera de color azul las paredes y el suelo, pues sería azul. O amarillo, de cualquier color, ¿vale? ¿Jennifer Lawrence? Diría que sí. Diría que sí. Voy a ver. Voy a buscarlo. Soy el teniente Anderson. No del todo. ¿Qué puedo hacer por usted, teniente? Investigamos a los divergentes. Sé que dejó CyberLife hace unos años, pero esperaba que... O puede que sí, puede que sí que sea ella. No lo sé. Divergentes. A ver. Son fascinantes, ¿verdad? Seres perfectos, de infinita inteligencia. Y ahora libre albedrío. Las máquinas son tan superiores a nosotros que la confrontación debía llegar. El mayor logro que tuvo la humanidad amenaza con ser su perdición. ¿No es irónico? Al parecer, algo en la programación de los divergentes emula emociones. Creemos que quizá usted sepa por qué ocurre eso. Las ideas son virus que se extienden como epidemias. ¿Es el deseo de libertad una enfermedad contagiosa? No he venido aquí a charlar de filosofía. Las máquinas que ha creado podrían planear una revolución. O nos dice algo útil, o nos vamos por donde hemos venido. ¿Y tú, Connor?
¿De qué lado estás? Esto no va sobre mí, señor Kamsky. Yo solo quiero resolver este caso. Eso es lo que estás programado para decir. Pero... ¿qué es lo que quieres realmente? Somos nosotros los que hacemos las preguntas. ¿Chloe? Ya conocerán el test de Turing. Una formalidad. Simple cuestión de algoritmos y capacidad de computación. Lo que me interesa es si las máquinas pueden sentir empatía. Yo lo llamo el test de Kamsky. Es muy sencillo, ¿verdad? Me acuerdo de esto, la verdad. Increíble, ¿verdad? Y no me gustó nada. Uno de los primeros modelos inteligentes de CyberLife. Juventud. Y belleza para siempre. Una flor que no se marchitará. ¿Qué es en realidad? Me recuerda mucho también a la Gerta. La Gerta. De Vikings. Vikingos. Un ser vivo. Con alma. Decide tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante, Connor. Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé. O abstente, si crees que está viva. En ese caso, os iréis de aquí sin que os diga ni una palabra. Aquí ya no pintamos nada. Venga, Connor, nos vamos. Perdón por joderle el baño. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu investigación o la vida de este androide? Decide quién eres. ¿Una máquina obediente? ¿O un ser vivo? Dotado de libre albedrío. Ya es suficiente, Connor, nos marchamos. Aprieta el gatillo. ¡Connor! ¡No! Y te diré lo que quieres saber. El último recurso de CyberLife para salvar a la humanidad. También es un divergente. Yo... no soy un divergente. Has preferido salvar a una máquina en lugar de cumplir tu misión. Has reconocido a un ser vivo en ese androide. Has mostrado empatía. No le iba a matar, es obvio. O sea, no me jodas. Se avecina una guerra. Y tendrás que elegir bando. ¿Traicionarás a los tuyos o te enfrentarás a tus creadores? ¿Qué podría ser peor que elegir entre dos males? No elegir ninguno, amigo. Ese es el peor mal de todos. Por cierto, siempre dejo una salida de emergencia en mis programas. Nunca se sabe. ¿Por qué no disparaste? Miré a esa chica a los ojos. Y no pude. Eso es todo. No paras de decir que harás lo que sea para cumplir tu misión. Era una oportunidad de descubrir algo y la has dejado ir. Ya sé que debería haber hecho, pero le he dicho que no pude. Lo siento. ¿De acuerdo? Van mal los títulos. Quizá hayas hecho lo correcto. Este juego nos hace pensar en qué es realmente un ser vivo, tal cual. Tal cual. El señor Kamsky, tengo que decir que la primera vez que hice esto mató al androide. Me refiero, mató a ese divergente. Y no fuimos nosotros, sino que fue él. Creo que la estranguló. Vale, y por eso me caí muy mal. Ha sido recordado todo esto y dicho, digo, qué asco le tengo. Tal cual, ¿eh? Diré que la primera vez que lo jugué, creo que mató a ese androide con sus propias manos. Creo, ¿eh? No estoy todo seguro, pero creo que algo de eso pasó. Morir seguro que murió. Pero no fue por culpa nuestra o no de todos, ¿eh?